¿Ustedes saben cómo era la situación económica y social que se vivía en Canarias hace 30 años? Hola, bienvenidos a La Hora de Femete, un programa que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías. Hoy recordaremos cómo eran los empresarios, los políticos y los trabajadores cuando nació esta patronal en 1979. También hablaremos del presente y del futuro que aguarda al sector. De todo ello y más, conversaremos con don Manuel Fernández González, que fue el primer presidente de FEMETE desde 1979 hasta 1981. También nos acompaña don Nicolás Soriano y Benítez de Lugo, que ocupó la presidencia de la patronal desde 1981 a 1984. Don Bienvenido Martín Fernández, presidente de la Federación durante los años 1991-92, y don José Luis García Martínez, actual presidente de FEMETE. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. También les recuerdo que, como siempre, su opinión nos interesa y que pueden hacernos llegar esos comentarios o sugerencias a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y antes de comenzar con la tertulia, vamos a ofrecerles un video reportaje sobre el 30 aniversario de FEMETE que ahora conmemoramos. FEMETE, la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, conmemora en 2009 su 30 aniversario. Años de esfuerzos y servicios protagonizados por cientos de personas, empresarios y trabajadores, encabezados por los 7 presidentes que han capitaneado FEMETE desde su nacimiento: Manuel Fernández González, Nicolás Soriano y Benítez de Lugo, Luis López Peñalver Abreu, Artemio González Pérez, Bienvenido Martín Fernández, Juan García Padrón y José Luis García Martínez. FEMETE se constituía un 2 de febrero de 1979 para servir de puente entre los profesionales y las administraciones. Releyendo las noticias de los periódicos de aquellos tiempos, se descubren cuáles eran las batallas en las que luchaban los empresarios. La CESI no se siente representativa del sector del metal ante el convenio del sector. No a un convenio marco del metal y sí a los convenios por ramas. Luego llegaría el nacimiento de la Federación. Transcurrieron las jornadas, siguieron los meses y pasaron los años. Siempre con renovadas ilusiones, manteniendo el máximo empeño en defender los intereses de los empresarios del sector y de sus trabajadores. 30 años después, FEMETE no ha parado de crecer, de ayudar y de mejorar. Buena prueba es que haya recibido el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma internacional ISO 9001-2000, reconocida mundialmente como referente en todo tipo de organizaciones. Actualmente, la Federación es una realidad. Está integrada por cerca de 1.500 empresas que se agrupan en 24 asociaciones: AEMER, AERS, AFRIATE, AGERCAN, AIRAP, ALUTEN, APIGASTE, APINEM, APR, ARAUTO, ASATE, ASCARTE, ASEMELTE, ASESI, ASICOMTE, ASINELTE, ASINTE, ASINTRA, ASNÁUTICA, ASOTINTE, CONAVALTE, ECOGAS, ELECTRODOMÉSTICOS y SEGURAST. Al servicio de esas 24 asociaciones se presentan 8 departamentos, como el de ayuda a la legalización, que ha colaborado para que cientos de empresarios cumplan con todas las normativas y requisitos administrativos establecidos por la legislación vigente, llevando a cabo cerca de 4.000 trámites. O el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de FEMETE, que ofrece asistencia técnica, formación y asesoramiento a las empresas, realizando gestiones relacionadas con la concertación de contratos de prevención y la homologación de maquinaria, entre otras gestiones. Destaca igualmente el Departamento de Formación y Empleo de FEMETE, que organiza continuamente una amplia variedad de cursos subvencionados o abiertos para trabajadores y desempleados que quieran formarse. Así se explica el éxito de los cerca de 1.300 cursos relacionados con el sector del metal y las nuevas tecnologías que ha gestionado FEMETE durante los últimos 17 años, por donde han pasado ya más de 16.000 alumnos que han recibido unas 38.000 horas lectivas.
Paralelamente, el Gabinete de Orientación e Inserción Profesional de FEMETE ha llegado a tramitar hasta el momento unos 1.600 puestos de trabajo desde su creación, atendiendo en los últimos 4 meses a más de 600 demandantes de empleo, gestionando ofertas, insertando laboralmente a parados de forma directa y derivando a otras personas sin trabajo a diferentes entidades para su inserción. Por otro lado, desde el Departamento de Administración de la Patronal se atienden individualmente a una media de 6.000 consultas al año. También el Departamento de Proyectos y Asuntos Europeos ha conseguido más de una veintena de proyectos con financiación pública en los últimos años, dirigidos a los asociados. Destaca su contribución a la innovación de las empresas como miembro de la red CIDE, así como el decisivo apoyo de FEMETE al desarrollo de agrupaciones empresariales innovadoras o clústers. Desde el Departamento de Relaciones Externas, por otra parte, se han firmado numerosos convenios de colaboración que ofrecen un gran abanico de ventajas y descuentos para los asociados en materias como comunicaciones, servicios bancarios, gestión de residuos, prevención de riesgos. Además, en 2006 se puso en marcha la campaña FEMETE Cerca de Ti, una novedosa iniciativa en la que personal cualificado de la Federación visita prácticamente a diario a los asociados en una unidad móvil, atendiendo consultas y ofreciendo numerosos servicios. Hasta la fecha, ya se han realizado más de 1.000 visitas personalizadas a las empresas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Esta pionera campaña sigue adelante y continuará. También FEMETE ha multiplicado durante los últimos años sus apariciones e impactos en los medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional. De hecho, desde 2005, sus asociaciones o sus directivos fueron protagonistas en más de 2.500 ocasiones en las cadenas de televisión, emisoras de radio, periódicos o medios digitales. Más aún, la patronal dirige desde el año 2005 un programa de televisión semanal, La Hora de FEMETE, que se emite los jueves por la noche en Teidevisión Canal 6, líder de audiencia de las televisiones locales de la provincia tinerfeña, con repeticiones los viernes por la tarde y los domingos por la noche. Hola, bienvenidos a La Hora de FEMETE, un programa que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías. Ya se han difundido cerca de 200 programas por donde han pasado más de 600 invitados, entre ellos altos cargos del Gobierno de Canarias, cabildos o ayuntamientos, así como otras autoridades, directivos de diferentes colectivos o profesionales de prestigio. Pero FEMETE significa mucho más. Por ejemplo, es sinónimo de responsabilidad corporativa. Así lo certifica su compromiso adquirido con organizaciones que promueven la integración social y laboral de personas que sufren algún tipo de discapacidad, con colectivos marginados o desfavorecidos, además de mostrar una sensibilidad muy especial hacia los niños con enfermedades degenerativas. Y ahora, FEMETE anuncia con rotundidad que mantendrá su defensa por la legalidad, por el medio ambiente, por la salud y por la seguridad laboral, por ser más productivos, más competitivos y más innovadores. Para lograrlo, FEMETE continuará apoyándose en el esfuerzo, la eficacia y la integridad de todos sus directivos, sus empresarios y sus empleados, con un equipo de trabajo coordinado con brillantez desde hace 17 años por su secretario general, José González González, a través de un comité ejecutivo de prestigio, dirigido por José Luis García Martínez, que lleva presidiendo la patronal con sabiduría y honradez desde el año 1992. Una federación que ha pasado de los 74 asociados de sus orígenes a los cerca de 1.500 actuales. FEMETE siempre luchando por el desarrollo económico de la provincia, por sus ciudadanos, por Canarias. Bueno, ahora sí, después de este reportaje que conmemora el 30 aniversario de FEMETE, podemos situarnos en esos años 70. ¿Cómo era la situación económica y social que se respiraba por Canarias en aquellos años 79 en los que nació FEMETE? Don Manuel, ¿recuerda cómo era la situación? Bueno,
Vamos a decir que los años 70 estuvieron fuertemente marcados. Principio fue lo cogió la crisis mundial del petróleo, que fue una crisis muy profunda en el año 73, 74, 75, que se unió luego a lo que es la muerte de Franco y el cambio de régimen, y fue una convulsión social general en toda España, y esa convulsión daba pues, cierta inseguridad a todos los sectores económicos, no sabíamos por dónde iba a evolucionar, y luego bien, ya la aprobación de la Constitución precisamente en el 79 de allá unas garantías a todos los españoles por dónde iba a cambiar España, ¿no? Yo creo que eso es el marco general de esos años hasta que se constituyó FEMETE, y luego hablaremos un poquito más de FEMETE. Bien, ¿qué más recuerdan de aquellos años 78, 79? Hombre, está claro que aquellos años, como ha dicho Manolo, están marcados por el cambio de situación, de pasar de una dictadura a una democracia, pero yo me quería más fijar en el aspecto social, ¿no? En aquellos años había, basta comparar hoy cómo está la situación en infraestructuras, etcétera, en todos los pueblos en general, ¿no? De toda Canarias además, o de toda España. El avance ha sido enorme, ¿no? En lo que significa infraestructura, progreso, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces había pues unas necesidades. Quizá había menos problemas que hoy, porque no existían muchos problemas que hoy son muy, muy gordos, como puede ser el SIDA o la droga o enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, pues había unas carencias económicas muy grandes y eso ocasionaba pues una pobreza social considerable, ¿no? Que en general pues la vivíamos como una cosa muy natural, pero que comparado con hoy, evidentemente, nos damos cuenta del cambio y el progreso que hemos hecho, ¿no? Bienvenido. Bueno, efectivamente, como han dicho mis compañeros, yo me voy a fijar un poco más en la situación de nuestro sector, el sector del metal. Y esto trae consigo pues, la creación de FEMETE. El por qué nace FEMETE. Bueno, pues si quieres hablamos después o si quieres yo puedo introducir. Podemos ir adelantándolo. Puedo introducirte algo sobre la necesidad de FEMETE fue la inquietud de un grupito de profesionales del metal, entre lo que se encontraba nuestro amigo Manolo, me encontraba yo mismo, y eso pues motivó que nuestras empresas estaban completamente desamparadas al abolirse el sindicato vertical, que ya lo comentamos en alguna ocasión aquí. Y bueno, pues indudablemente trae aparejado pues la inquietud social de la masa trabajadora, donde había unos convenios que había que ir negociando y demás. Y bueno, pues en aquella época yo puedo recordar que estuve durante 12 años en la mesa negociadora de convenios. Entre otras cosas, porque también hay que recordar que FEMETE no fue rica, FEMETE nació muy pobre, tan pobre como que no teníamos ni siquiera el habitáculo para reunirnos, ni teníamos dinero, ni teléfono, por no tener ni bolígrafo. Bueno, pues surgió FEMETE, ya después si quiere profundizamos un poco más sobre el tema, y para nosotros era muy importante la negociación de los convenios. Eso fue la piedra base, porque yo puedo recordar que en algunas ocasiones las reivindicaciones de un año para otro pues superaban el 12% de incremento. Entonces, bueno, eso ya era el desaparecer de muchas empresas. Y por otro lado también FEMETE siempre se preocupó por el intrusismo, que todavía hoy desafortunadamente existe, pero se ha ido adelantando bastante sobre el tema. José Luis, por aquellos años era un José Luis García jovencito. Yo no había nacido todavía. Hombre, tanto como eso, a lo mejor no. Bueno, yo digo empresariamente hablando, estaba empezando,
Manolo ha recordado la famosa crisis del petróleo del año 74. Fueron unos periodos muy duros para mí y por ende para todos los que empezamos en esa época. Aprendimos a funcionar con intereses bancarios del 17 y del 18%, que eso se dice ahora y parece ciencia ficción. Aprendimos a funcionar con una moneda que fluctuaba muchísimo, de repente había una evaluación y te quedabas con un 20 o un 25% menos. Recuerdo que los trabajos había que pensar y decirlo muy rápido, porque si tardabas un poco más en decirlo ya había subido el precio. Era una época muy difícil, había un desconcierto general, no había una seguridad como la que puede haber ahora. Estábamos estrenando una democracia, quizás 4 años de democracia. Franco murió en el año 75, en noviembre, quiero recordar. Y bueno, yo en esa época no conocía FEMETE. FEMETE, como yo me venía, era un grupo de personas que tuvieron la necesidad y la obligación de unirse frente a un sindicato. Al desaparecer el vertical, pues empezaron a crearse los otros sindicatos, los sindicatos horizontales, y entonces los empresarios estaban desbandados. Estaban, no sabían qué hacer. Por lo tanto, FEMETE empezó, como dice Bienvenido, según he leído en, la, en los reportes de prensa que ha habido, sin dinero, porque el aporte que tenían los empresarios era la única cuota que podían dar para que FEMETE pudiera existir. No había secretaria, no había bolígrafo, y los empresarios eran los que tenían que gestionar sus propios. Y frente a los convenios, Bienvenido ha dicho, los sindicatos tenían profesionales de negociar convenios y los empresarios no tenían ni idea de lo que era un convenio. Por lo tanto, tenían que aprender sobre la marcha, aparte de tener que trabajar, porque en esa época se trabajaba muchísimo más que ahora. Había mucho menos medios y muchas más dificultades. Bien, pues ahora vamos a meternos de lleno cómo nació FEMETE, qué es lo que provocó el nacimiento de FEMETE, pero antes vamos a ofrecerles un primer vídeo con cursos gratuitos dirigidos sobre todo a personas desempleadas. Nueva sección de formación gratuita para el programa La Hora de FEMETE. Formación profesional para el empleo. Cursos gratuitos dirigidos preferentemente a desempleados. Acciones gratuitas para desempleados, prioritariamente subvencionadas por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, en un porcentaje de cofinanciación del 80%. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro. Electricista, electrónico de vehículos, 690 horas. Informática de usuario, 200 horas. Mecánico de motores y equipos de inyección, 690 horas. Mantenimiento de sistemas de comunicación, 485 horas. Mantenimiento de sistemas informáticos, 485 horas. Mantenimiento de instalaciones automatizadas controladas por autómatas programables, 315 horas. Infórmate llamando al 012 o al 922-296700. Además, proyecto FEMETE Recicla, subvencionado por el Cabildo de Tenerife. Dirigido a jóvenes desempleados sin experiencia laboral, curso de conducción de carretillas elevadoras. Curso de introducción a la gestión de residuos. Curso de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Recuerden, para más información pueden llamar al 922-296700. Bueno, don Manuel, ¿cómo nació FEMETE? ¿Qué provocó el nacimiento de FEMETE? Fue la reacción a la primera y última huelga del metal. Fue una huelga que duró más de un mes, una paralización prácticamente completa del sector. Y era una agresividad que Bienvenido recordará perfectamente, extraordinaria, una agresividad enorme, ¿no? Digamos, aquellos movimientos sindicales creían que el cambio de la democracia era la agresividad y la forma de actuar. Nosotros resistimos con mucha fuerza y a veces pasábamos, recuerdas, por la sindical, sí, rodeados con gritos enormes y unas agresividades enormes, con unas amenazas terribles del propio delegado de trabajo para que llegáramos a un acuerdo, que los cuales nos plantábamos y nos íbamos y dejábamos sobre la mesa, el propio gobernador civil, y aquello fue mucho esfuerzo por parte de todos, pero de alguna forma yo creo que por ahí surgió un poco mi liderazgo, y había que mantenerse, porque si nosotros accedíamos a las pretensiones de entonces, era el cierre de la gran mayoría de las empresas.
y no veía forma de continuar. Se llegó, por fin se rompió la huelga, y una vez que se rompió la huelga y se empezó nuevamente a trabajar, los empresarios vieron que era necesidad, muy necesario la unidad. Era necesario estar organizados. Y eso fue, bueno, claro, las necesidades obligan siempre, ¿no? Entonces, sí, bienvenido, sí, recordaba mucho de aquellas, sí, escenas que fueron muy violentas. ¿Qué pretensiones eran esas, don Manuel? No, eran subidas salariales y mejoras sociales que, claro, en las condiciones que estaban después de surgir o salir de la crisis del petróleo del 74 y la crisis política, las empresas estaban en una recesión tremenda, ¿no? Y aquellas pretensiones, pues, era imposible asumir. O sea, tal es así, ya te digo, que duró más de un mes la huelga, en una paralización completa, ¿no? Y ya digo, fue la primera y fue la gran vacuna también para todo el sector del metal en cuanto al tema de las huelgas. Que yo recuerdo, que no yo ha sepa, ninguna. No ha habido ninguna huelga. Bueno, después de esa huelga, que la recuerdo perfectamente, yo entonces estaba de director de recursos humanos, entonces se llamaba de personal, en Nubasa, que era la empresa más importante del metal en la provincia, correcto, de Santiago de Tenerife, con 200 trabajadores. Y tuvimos una huelga feroz en el año 80, que duró 2 meses. Pero más sectorizada, pero es posible. Claro, claro. No fue, sí, no fue del no sector. No fue generalizada como... Aquello fue, digamos, el ensayo. Esa fue muy dura. Y evidentemente el salto que se producía de una situación de crisis a unas expectativas o unas peticiones exageradas era absolutamente inasumible, ¿no? Y eso ocasionaba, pues, las tensiones. Y había sindicatos muy radicalizados que evidentemente hacían la situación... Incluso de amenazas, como has dicho. Muy amenazas, sí. Bueno, en general, efectivamente, radicalizado estaba todo el sector y, sí, sí, desde luego, las tres centrales sindicales prioritarias. Yo quiero recordar de que antes que FEMETE fue un desglose de otra asociación que se denominaba ACESI. ACESI. Bueno, al abolirse el sindicato vertical, quedamos todos agrupados, todo el sector del metal, en una asociación. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estaba todo el sector del metal metido en una asociación y se hablaba problemas de otros sectores completamente distintos al nuestro, al de cada uno, y se iba a una reunión, por ejemplo, o a dos o a tres, y no se hablaba de los problemas propios de cada mini sector. Y bueno, pues esa necesidad de abarcarlos todos, se empezó a crear las distintas asociaciones, a Sintra, a Friarte, a Sinelte, en fin, todas, ¿no? Entonces, cada una, pues, iban a una reunión, pero hablaban de sus propios problemas y resolvían sus propios problemas. Eso hizo de que, de alguna manera, interesara el asociacionismo del metal. No era viable una asociación general para todos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, ya nosotros, los convenios del metal... que nos correspondía, pues empezamos nosotros, como decía José Luis y Manolo, pues lo fuimos nosotros deliberando con las distintas centrales, que yo quiero decir que a pesar de estar radicalizada y a pesar de ser nuestros enemigos, entre comillas, de intereses, era una cuestión de intereses, pues al año siguiente éramos todos amigos. Y hubieron momentos en que ya nos decíamos, bueno, al terminar esto vamos al bar a tomarnos la copa, allí terminamos hablando, que adelantamos más tomando la copa abajo que aquí sentados y no llegando a nada. Bueno, esto es un comentario, pero que se veía más o menos cómo nos íbamos hermanando todo el sector, incluyendo los sindicatos, que por cierto terminaron siendo grandes amigos, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos en la Hora de FEMETE, en esta tertulia donde recordamos estos 30 años que conmemora FEMETE. We'll be right back.
hora de FEMETE recordando cómo era la situación económica y social en los años 70 en Canarias, año 79 más o menos cuando nació FEMETE. Las administraciones públicas, cómo eran las relaciones empresarios, sindicatos, con los políticos, etcétera. Yo creo que los políticos de entonces tampoco estaban acostumbrados a que los sectores, las asociaciones empresariales y sindicales fuesen a hablar con ellos, porque antes hacían las cosas y ya estaba, ¿no? Claro. Entonces ya empezamos a movernos, y pues, te recuerdas el famoso impuesto de erradicación que surgió entonces y fueron unas subidas enormes en el sector de emplazamiento para luchar contra, bueno, la regulación de esta cuestión o el intrusismo en la propia administración de industria de entonces. Y recuerdo, hacíamos un peregrinaje continuo por las distintas administraciones exigiendo y discutiendo con los distintos políticos entonces, que ninguno conocíamos, porque bueno, había algunos de conocimiento colateral, pero realmente para nosotros era todo nuevo, y para ellos también, claro. Sí, Nicolás. Yo, uniendo a lo que acabas de decir, hacíamos también el peregrinaje por todos los pueblos del norte, del sur, de La Palma, de Mera y Hierro, mentalizando a los empresarios de asociarse, sí. Porque una de las cosas que le daba fuerza a FEMETE ante las administraciones públicas era precisamente el tener una sola voz. Y de ahí la conveniencia y la necesidad de unirse dentro del mismo sector, ¿no? Y eso después empezó la relación con las administraciones, evidentemente era fundamental por todas las cuestiones que interesaban desde el punto de vista de decretos y etcétera al sector. Por tanto, bueno, no estaban acostumbrados nadie. Empezamos a visitar a la gente para mentalizarles también de la conveniencia de que el sector estuviera protegido en ese sentido, ¿no? Bueno, claro, efectivamente. Nosotros fuimos nuestros propios relaciones públicas. Uh-huh. No cabe duda de que, claro, no nos conocía nadie. Además, era lógico que no nos conociera nadie porque éramos nuevos. Eso es por una parte. Y por otra parte, los políticos lo que no tenían claro tampoco cuál era la misión que iba a desarrollar FEMETE, porque, no sé, nos miraban, pues no sé, algunos como unos atrevidos que estaban defendiendo el bolsillo, sí. y nosotros mirábamos bastante más lejos. Nosotros estábamos mirando la defensa de un sector, estábamos mirando que eso era una riqueza para la región, para la nuestra, muy, muy necesitada de mano de obra, de ocupación de mano de obra. La ocupación de mano de obra la da la pequeña y mediana empresa, eso está claro. Y bueno, y entonces pues nosotros lo que queríamos era que nuestras industrias no se cayeran. Al no caerse nuestras industrias, pues se mantenían lógicamente los puestos de trabajo. Ahora yo reconozco, me alegra y me satisface a lo que ha llegado FEMETE con el impulso de José Luis, el presidente actual, que bueno, yo ni en la época más atrevida podía pensar que FEMETE llegara a donde está hoy, no a más. Por cierto, José Luis, ¿cómo en aquella época los empresarios y los trabajadores eran como son ahora o eran distintos? Eran muy ingenuos. Los empresarios en aquella época eran muy ingenuos. Muy ingenuos porque muchos de nosotros veníamos de estudiar pues carreras técnicas, éramos trabajadores aventajados, que alguien en FEMETE en algún tiempo dijo que los empresarios de FEMETE éramos trabajadores aventajados. No teníamos ni idea de administración de empresas, la mayor parte, evidentemente. FEMETE recuerda que es una organización de pequeños empresarios, micropymes, muy pequeñas, algunos con dos o tres empleados. Éramos muy ingenuos y teníamos todas las dificultades del mundo. Yo recuerdo cuando yo me asocié a FEMETE, fue bastante más allá del año 79, del año 80, que llegó una señorita a mi empresa, bueno, a mi empresa, a mi pequeño taller en aquella época, y me ofreció FEMETE, asociarme a FEMETE, porque se iba a crear la Asociación de Aire Acondicionado. Pues yo no sabía lo que era FEMETE. Y yo le hice una pregunta que ahora la tenemos como bandera. Siempre la repito, siempre se la digo a todos nuestros empleados, los que trabajan en FEMETE, y le digo a esta señorita que se llamaba Lola, se llama Lola actualmente, sigue trabajando en FEMETE, le digo, mira, ¿y para qué me sirve FEMETE? Y me dice, pues mira, tenemos asesoría fiscal, tenemos asesoría laboral, tenemos asesoría contable, tenemos
Digo, mira, pero es que eso a mí no me sirve de nada, porque yo tengo a mi cuñado que me lleva, no sé, al otro que me lleva la contabilidad, al otro tal, eso no. Bueno, pues al final accedí, creamos AFRIATE, que salió sobre la marcha, Asociación de Frío y Aire Acondicionado de Tenerife, y ahí empezamos. La batalla con las administraciones, pues era nula. No teníamos relación con las administraciones, porque hablar con el director territorial de industria, que puede ser cualquiera, eso era misión imposible. Consejero, pues no sabían lo que era un consejero, porque eso sí estaba años luz. Y ese fue un peregrinar constante, porque poder hablar con un director territorial, que era la mínima parte de la solución, porque no tenían ningún poder de actuar, pues nos costaba meses de espera. Nos daban fecha para el 3 de noviembre y estábamos a lo mejor en septiembre o en octubre. Fueron muy duros los comienzos. Bueno, pues vamos a continuar, pero antes, más cursos de formación que les está ofreciendo FEMET en estos días. El Centro de Formación de FEMET, en el polígono Costa Sur de la capital tinerfeña, sigue ofreciendo una amplia variedad de cursos. Para los próximos días se impartirán los siguientes: curso de gestión integral de mantenimiento de edificios, curso de electricista de mantenimiento, tanto en instalaciones de viviendas como industriales, curso de líneas eléctricas de alta tensión para operarios de empresas instaladoras eléctricas para la habilitación reglamentaria, curso de sistemas de extinción por agua y otros de la protección activa contra incendios para operarios que trabajen en empresas instaladoras mantenedoras de la protección activa contra incendios. Curso de homologación de soldadura, dirigido a soldadores con experiencia. Curso de mantenimiento industrial, para universitarios o estudiantes del ciclo formativo de grado medio o superior. Carné de legionela, para trabajadores de operarios de mantenimiento higiénico-sanitario que necesiten estar homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Carnet de operador de calderas, para obtener el carnet a través de la Dirección General de Industria. Carnet de fontanería, para conseguir el carnet a través de industria. Carnet de instalador frigorista, dirigido a los profesionales de instalaciones fijas de almacenes frigoríficos, para obtener el carnet de industria. Carnet de electricista, para conseguir el certificado de cualificación individual en baja tensión a través de industria, tanto para la categoría básica como para las especialidades. Manejo y conducción segura en carretillas elevadoras, para los operarios de almacén que necesiten certificarse con una formación teórico-práctica. Recuerden, para más información pueden llamar al 922 23 57 94. Bueno, señores, y después de tantos años, ¿cuáles son los momentos más duros que recuerdan haber vivido, don Manuel? Bueno, aparte de los orígenes que contaba antes, pero yo creo que ya en la misma organización de FEMET, o ASESI, como empezamos realmente como asociación de siderometalurgia, que era, englobaba a todos los sectores, fue pues sobrevivir con 80, 100 afiliados que habíamos, que todos no estaban dispuestos a pagar la cuota correspondiente para poner a la secretaria y hacer esfuerzos personales, todos, aportábamos todo nuestro esfuerzo personal para sacar aquello adelante, predicar, como bien decía José Luis, por las empresas para que viniesen a asociarse. Eso fueron de mucha lucha y mucho trabajo. Y mucho tiempo, mérito, ¿no? Eso tiene mérito. Sí, eso fue de trabajo, porque la gente no creía ni sabía. Por supuesto. La misma pregunta que tú hacías, ¿no? Bueno, ¿y para qué me sirve FEMET? ¿Cómo convencía a aquello para que la gente se asociara? Yo veía, hombre, eso de estar asociado, eso puede ser políticamente incorrecto, tal, ¿no? Es complicado, ¿no? No había convicción. Y después, bueno, pues dentro de los momentos felices son las horas de satisfacción cuando conseguías alguna cosa, ¿no? Y que se la pudieras ofrecer a los afiliados y que entonces dabas un resultado positivo que era un avance más en el asociacionismo, ¿no? Fue un momento difícil que tuvimos, un bienvenido, recuerdas, el paso de lo que era la asociación ASESI a la Federación del Metal. Porque consideramos precisamente que el hecho de estar todos juntos no podíamos resolver los problemas de todos. Había que ir por asociaciones y había que crear la federación. Los que habían iniciado el tema con la fórmula de ASESI hicieron una lucha, incluso se separaron en un momento determinado, ¿no? Porque querían seguir con la fórmula, pero no cabe duda de que aquella forma no era viable. La forma viable era la federación, como está actualmente, como se puede ver aquí, todas esas 18 o 20 asociaciones. La visión de futuro.
Claro, entonces luchamos por esa fórmula, ¿no? Y había, fue muy controvertida dentro de la propia asociación, porque había un sector que se oponía radicalmente pero no era viable. Por lo que yo estaba comentando. Y yo quiero romper una lanza a favor de mi asociación, Asintra, que gracias a Asintra, que fue la más numerosa, la que aportó más caudales a FEMETE, y Asintra estuvo dentro de FEMETE sin mover dinero, sino iba íntegro a FEMETE todas las cuotas que se recaudaban de Asintra, porque nosotros y yo en particular estaba convencido de que nuestro árbol principal, la columna vertebral nuestra, era FEMETE. Si FEMETE fracasaba, pues nosotros también íbamos a fracasar. Estaba claro de que íbamos a estar. Y hemos apoyado a FEMETE desde todo punto de vista, tanto personal como de emolumentos y tal. La prueba está de que la asociación de Asintra ha estado representada pues en casi todas las organizaciones empresariales de Tenerife. Asintra estuvo en COE, en Sogarte, que por cierto, Sogarte, ahí FEMETE tuvo una buena visión porque apoyaba de pleno a la pequeña y mediana empresa desde un punto de vista de garantías recíprocas, ¿no? Recuerdos tristes o desgraciados, no recuerdo ninguno, porque yo tuve la suerte de la junta directiva que había, donde estaba Bienvenido y mucha gente más, era una junta directiva extraordinaria. El sector del metal, dentro de todos los sectores productivos, siempre ha sido considerado como el sector donde la gente está más preparada y desde el punto de vista de la negociación colectiva, la más dura, precisamente porque eran gente con más formación o más preparación que, por ejemplo, el sector de la construcción o otros muchos más, ¿no? Muy técnicos, ¿no? Y bueno, el peregrinaje que hacíamos por los pueblos y por las islas, reuniendo a la gente para explicarles lo que era FEMETE, para explicarles la necesidad de asociarse, pues no eran momentos duros, eran momentos muy, muy dichosos. Y luego, evidentemente, cuando buscabas, veías el fruto de alguien que creía, porque FEMETE lo que ofrecía era bien poco, y se asociaba por el hecho de estar asociado, pues ese paso que daban los empresarios, siempre pequeños, porque como ha dicho muy bien José Luis, eso de la pequeña y mediana empresa yo creo que es un estereotipo que para mí no existe, es la pequeña empresa y punto, porque medianas empresas ya son empresas de otro número considerable. Todas las empresas que están en FEMETE son pequeñas empresas, tú lo has dicho antes, pequeñitas empresas de 10, 12, 15, 20 pequeñitas, trabajadores. Más que pequeñas. Pequeñitas, porque la pequeña empresa... El 90% de las empresas españolas son esas, son las pequeñitas, son las que producen, son las que crean riqueza y son las que crean puestos de trabajo. Sí, sí, sí. Bien, pues vamos, si les parece, a hacer otra breve pausa y enseguida continuamos en la hora de FEMETE. Seguimos en la hora de FEMETE, ya en la parte final, con ilustres invitados recordando la historia de FEMETE allá por los años 70, en el año 79, cuando nacía la patronal del metal. José Luis García, si retrocediéramos en el tiempo, ¿habría algo de lo que arrepentirse o alguna decisión que cambiaría? Hombre, yo si retrocediera en el tiempo, lo que haría es que buscaría un número premiado de Primitiva o algo de esto para comprarlo y que ya estaría como Regreso al Futuro o algo así. No, sinceramente no. Yo creo que FEMETE ha ido acomodándose a los pasos del tiempo. Hemos ido innovando al paso del tiempo, como,
como lo que está ahora de moda, I+D+I, pues FMT, como no era de menos, tenía que hacerlo y lo ha hecho. Cierto es que cuando empezó FMT en el año 79, pues a lo que FMT ahora en el año 2009, pues ha cambiado muchas cosas, hemos innovado. No cambiaría nada en absoluto, porque sería cambiar la historia, y la historia está escrita ya. Muy bien, don Manuel. Sí, bueno, yo no, evidentemente no cambiaría nada, lo único que cambiaría es al primer presidente, porque... En fin, no, quiero decir que cuando nació FEMETE, ya en Las Palmas, la FEMEPA, que se llamaba, FEMEPA, nació mucho más fuerte que en Tenerife, ¿no? Nació con una asociación muy fuerte. Allí los empresarios tuvieron más mentalidad de asociación y se constituyeron la asociación más fuerte empresarial de Canarias, fue la FEMEPA. Nosotros fuimos un poquito a remolque de ellos. Nosotros intentamos varias veces hacer una federación regional del metal y realmente nunca cuajó. Nunca cuajó eso. Había intereses de protagonismo quizás que no llegó a cuajar. Y luego hoy yo creo que hemos superado. Yo creo que la Asociación del Metal hoy de la provincia de Tenerife, yo creo que hoy, porque yo ya la de Gran Canaria la oigo muy poco, casi no la oigo. Sin embargo, Tenerife la veo muy pujante en organización y en todo tipo de actividades, ¿no? Yo creo que hoy estamos por encima de Gran Canaria. José Luis estará más al día en este tema que yo, porque yo, pues, otras obligaciones me han alejado de la actividad diaria de FEMETE y no puedo decirlo. Pero... Bien, Nicolás. Hombre, la pregunta de arrepentirse de algo, siempre hay algo de que arrepentirse, lo que pasa es que uno no se acuerda, ¿no? La memoria falla y es una buena aliada para no tener remordimientos de conciencia. Pero está claro que el vivir el día a día de aquella época era insospechado a lo que podía llegarse con los medios que actualmente existen, ¿no? Por tanto, lo que teníamos eran unas carencias grandes, pero teníamos todos una tremenda voluntad y una tremenda ganas de conseguir el asociacionismo que decía Manolo, que muchas veces es una de las características que menos tenemos, el hecho de asociarse para un fin, ¿no? Suele ser la gente bastante individualista, ¿no? El conseguir eso me parece a mí que ha sido, pues, el gran acierto de las de todas estas asociaciones que componen FEMETE, y sobre todo con la variedad de personas, de sectores y tal, todas dentro del mismo paraguas del metal, pero cada una con su especialidad distinta, ¿no? Pero arrepentirme da, gozar desde luego, he gozado mucho con la presencia de los compañeros de la Junta Directiva y con la actividad que ella, que evidentemente para mí significó, pues, adquirir una experiencia que no tenía y que me significó un muy, muy gratos y muy amables recuerdos de aquella época, ¿no? Don, bienvenido. ¿Cambiaría alguna decisión de las, bueno, que adoptó en su momento? Todas. Bueno, mi caso es distinto, porque yo estuve sobre 12 años de vicepresidente con distintos presidentes y no me tocó modificar pequeños rumbos y tal, pero bueno, pero eso no me autoriza a decir quitaría o cambiaría. Tratamos de rectificar o de mejorar algunos aspectos de FEMETE. No cabe duda de que para mí fue gratísimo con todos mis compañeros. FEMETE está donde está porque ha tenido cabezas visibles muy interesantes, que yo, desde luego, yo me siento orgulloso. Con muchas perspectivas. Y con perspectivas y con ganas. Pero recordemos que también hemos tenido suerte de los equipos que nos han apoyado, entiéndase, los equipos de nuestros administrativos, desde la época de Sánchez de la Barreda, Marisol, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando contratamos, claro, a Marisol, sí. Me acuerdo que hasta nos pensamos si podíamos seguirle pagando el sueldo. Que yo creo que el éxito... Marisol, esto, Lola, son muchos años y tal, pero eso yo lo que quiero decir es que no me arrepiento de ni cambiaría nada, porque para mí fue todo grato, fue... Y después, ¿cuál era el otro que me decía? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Sí. Pues yo lo que haría era seguir en FEMETE, pero como no puedo, me tuve que marchar. Bien, pues vamos ahora a ofrecerles ese vídeo con las ofertas de trabajo para las personas que están buscando un puesto de trabajo.
Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Ofertas de empleo. Técnico frigorista, con carnet de instalador autorizado de frío industrial. Técnico frigorista, formación o experiencia acorde al puesto, La Palma. Mecánico de automoción, oficial de primera, Zona Sur. Técnico en reparación de electrodomésticos, con experiencia o formación acorde al puesto, La Laguna. Técnico electricista, con FP2 electricidad o ciclo superior en instalaciones electrotécnicas. Fontanero, oficiales de primera y de segunda, área metropolitana. Montador de grandes estructuras metálicas, imprescindible experiencia. Para más información, pueden llamar al teléfono 922-296700 o bien contactar a través del correo electrónico empleo@femete.es. Bueno, y es inevitable preguntarles, en la época actual, ¿qué les dirían a los empresarios y a los políticos actuales? ¿Cómo podrían enfrentarse a la situación económica tan delicada que estamos viviendo? ¿Cómo enfrentarse a la crisis? Don Manuel, ¿qué les podrían decir? Pues a los empresarios en general hay que reducir gastos, porque yo creo que... Y a los políticos también. Los políticos tienen que estar muy abiertos a las sugerencias de los sectores empresariales y sobre todo abiertos a mucho diálogo. Y yo creo que el tema no está, la solución del tema no está en el ámbito nuestro precisamente, de que los políticos de nuestro ámbito, o los empresarios de nuestro ámbito, podamos salir de la crisis, ¿no? Es un tema muy superior. Tiene que haber, ahí está debatido lo que es la gran reforma laboral que se prorroga en España, lo que es una gran actividad que se espera que empiece de una vez, la actividad bancaria y crediticia, y sin eso no va a haber actividad económica de ningún tipo. Y sobre todo eso, que haya confianza por parte de los empresarios en lo que sean las nuevas disposiciones legales y que sean políticos que de alguna forma también generen esa credibilidad que se necesita para que los sectores puedan invertir. Esa credibilidad tiene que ir acompañada de que la situación financiera y bancaria se resuelva. Don Nicolás. Yo más que a los empresarios me gustaría subrayar a los jóvenes, a los futuros empresarios. Yo creo que el despertar las vocaciones de emprendedores y de empresarios es algo que desgraciadamente no se hace mucho ni en el instituto ni en la universidad. Y mucha gente, pues evidentemente, quiere ser funcionario antes que arriesgarse. El empresario, el mérito que tiene y la satisfacción enorme de poder crear una riqueza y unos puestos de trabajo. Y por eso digo que más que dirigirme a los empresarios actuales que fueron emprendedores en su día, quiero dirigirme a los jóvenes que se animen y que aprendan de estos empresarios que mantienen las empresas y que mantienen los puestos de trabajo y que mantienen la riqueza del país, para que se animen a atreverse a ser empresarios. Bienvenido. Bueno, yo también apoyo la postura de Nicolás. Indudablemente el futuro está en los que vienen detrás. Los de delante ya están quemados o estamos medios quemados. A mí no me merece ninguna garantía las propuestas que puedan hacer los políticos, porque para mí es muy pobre el empuje que puedan hacer hoy los políticos. La pequeña empresa hay que ayudarla. A la pequeña empresa hay que ayudarla, pero hay que ayudarla de verdad, no con propuestas y vientos disparos al aire. No, hay que apoyarla de verdad. Y para que surja, tenga efecto lo que dice Nicolás, que los jóvenes que vengan detrás para empujarlos y tal, hay que darle también y señalarles el camino y facilitarles la labor, porque si no se hace así, bueno... Hemos hablado de vocación, eso indudablemente tiene que ser prioritario, sí, apoyado por parte de la administración, económicamente, el facilitar la creación de empresas y quitar tantas trabas burocráticas que existen, que aburren a cualquiera. Hoy vas a montar una empresa y te aburren antes de abrir. Sí, José Luis.
Bueno, José Luis piensa de que los políticos, su trabajo es gobernar, crear leyes, facilitar las labores, arar la tierra, abonarla para que los empresarios podamos sembrar y recoger las semillas. Entonces le diría a los empresarios, me le diría un mensaje, gobierne sin pensar en las elecciones futuras. Porque si estamos pensando en las elecciones futuras no vas a gobernar. Y también piensa que hay dos tipos de empresas. La microempresa, la pequeña empresa, que son las que representamos en FEMETE, y la gran empresa. Ambas se dirigen de formas diferentes, pero da la casualidad que el tejido empresarial español, no digo el canario, sino el español completo, está formado por microempresas. Por lo tanto, que escuchen los problemas de la microempresa, ¿por qué un empresario tiene miedo a contratar trabajadores? ¿Por qué esos trabajadores no producen lo que deben de producir? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Eso es por qué que el empresario pequeño, esos que han salido en el vídeo, taller, etcétera, etcétera, puede responderle y que eso lo tomen como ejemplo para que lo lleven a un parlamento y salgan las leyes adecuadas. Muy bien, nos quedan apenas 3 minutos. ¿Cómo ven el futuro de FEMETE, don Manuel? No, yo el futuro de FEMETE lo veo, desde luego, con la infraestructura de organización que tiene en estos momentos, lo veo con mucho optimismo, ¿no? Porque, hombre, partir de cómo partimos nosotros con aquellos muebles a lo que hay hoy en FEMETE, la estructura que tiene, tanto la organización humana que tiene FEMETE como las propias estructuras de la asociación, yo creo que con mucho futuro la veo con un gran desarrollo cada vez más. Nicolás. Hombre, yo diría que la actual presidencia de FEMETE considera a los antiguos presidentes como las personas que hicieron un poquito aquellos cimientos. Yo veo FEMETE hoy con una estructura muy potente, muy bien organizada, con una presencia en el sector clarísima, y basta ver las reuniones de la última que tuvimos en la celebración del 30 aniversario de FEMETE, pues ahí hay una hermandad y una potencia de los empresarios que eso da gusto verlo y que es una satisfacción enorme comparando con aquellos inicios. De manera que el futuro de FEMETE, esplendoroso, aparte de las crisis que puedan surgir. Bienvenido. Bueno, yo diría que el futuro de FEMETE ya está aquí. El futuro de FEMETE llegó, para mi entender, llegó al máximo. Ahora lo difícil está mantenerlo. Esto es como los aviones. Ahora, mantener la altura. Yo creo que el reto a seguir a mi sucesor José Luis es mantener el vuelo a la misma altura, que no descienda. Con eso es un futuro esplendoroso. Descender, no vamos a descender, bienvenido. Nuestro futuro es muy esperanzador, tenemos muchos proyectos. Ahora tenemos en mente un macro proyecto que es crear un FEMETE mucho más grande, un FEMETE dedicado a la innovación. He dicho antes que todas las empresas que nacieron en el 79, 80, etcétera, etcétera, han innovado sin darse cuenta. FEMETE quiere enseñarles a innovar, cómo lo han hecho y cómo lo pueden hacer mejor. Y nuestro proyecto es crear un FEMETE grande en una gran nave donde tengamos todo unido, la formación, que no hemos hablado de la formación, parte fundamental en FEMETE, sí. La formación, el FEMETE producto, el FEMETE cerca de ti. En definitiva, ¿para qué me sirve FEMETE? Para que uno no tenga que hacerse esa pregunta y sepa que FEMETE le va a servir para muchas cosas y para que su empresa siga adelante. Muy bien. Don Manuel, ¿con qué idea le gustaría que se quedaran nuestros telespectadores? Yo pues me gustaría que tuviésemos fe y esperanza en el trabajo de las personas, que en definitiva es el mayor activo que tiene siempre un país. Las personas cuando tengamos, a pesar de pasar por zonas y épocas de crisis como tenemos en estos momentos, y sobre todo lo que más nos duele, la situación de paro que pasan numerosas familias, miles de familias, que eso se va a superar porque hay siempre personas que luchan y creen en el esfuerzo de todos nosotros. Ese es el mensaje que yo les daría a todas las personas, ¿no? Muy bien. ¿Y don Nicolás? Bueno, antes hablo de pasada. De la responsabilidad social corporativa, que hoy precisamente en Santa Cruz de Tenerife se están celebrando unas jornadas, ¿no? Y es esa proyección social, o sea, la empresa no es solamente una organización para ganar dinero, evidentemente tiene que ganar dinero y cuanto más dinero gane mejor, pero no solo eso, o sea, el aspecto social, el contemplar esa visión de que la empresa tiene que cuidar no solo de sus empleados, sino de sus proveedores, de sus clientes, del entorno, de las personas con más necesidad donde estén situadas.
y eso FEMETE yo creo que por ahí tiene un camino bastante interesante también de mentalizar a las empresas de esa responsabilidad social ante sus propios trabajadores y ante la sociedad. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros invitados agradeciéndoles su presencia en este tiempo de tertulia. Como siempre, una mención especial para el magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Teidevisión y que una semana más han hecho posible que salga adelante este programa. Por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y el próximo jueves por la noche volveremos con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE. Y recuerden, nunca debemos olvidar nuestros orígenes para no perder la meta. Y como expresaba el poeta Lord Byron, el mejor profeta del futuro es el pasado.